hasta el cuchillo se lo presto. Siente que en la cancha que usted elija he de dir y él fija, no pondré mal gesto. Yo con el cabo en mi rebenque tengo de sobra pa' cobrarme. Nunca he sido un maula, se lo juro, y en ningún apuro me sabré achicar. Sujeto, pa' que peleara un hombre, Mandria, váyase con ella la cobarde, dígale que es tarde, pero me cogeré. Ok. Hola amigos, este es el primero de los streamings de un pequeño ciclo que empieza, bueno, hoy mismo, va a ser todos los jueves, y bueno, se va a tratar de análisis, vamos a analizar tangos. ¿Por qué tangos en especial? Porque eso nos da la posibilidad de analizar no solamente la música, la letra, el estilo, particularidades de esta orquesta. La primera que elijo para hoy es la versión de D'Arienzo del tango Mandria, que es un tangazo impresionante. Que bueno, las milongas, los festivales, los maratones explotan cuando suenan este tipo de tangos, y vamos a analizar un poquito el porqué. Entonces, nos vamos a dedicar un poco a cada cosa. Primero, algunas aclaraciones que quiero hacer. Entonces dividí este pequeño video en partecitas, ¿sí? Entonces, primero son unas aclaraciones a las cuales le llamo preludio, antes del ludio, que sería antes del juego. Entonces, antes de jugar, vamos a hacer algunas aclaraciones que me parecen interesantes. Primero es el tema de los nombres, ¿no? No estoy muy de acuerdo con el hecho de hacer mucho hincapié en los nombres propios, en quién era el instrumentista de D'Arienzo en el 30 y pico, quién era el bandoneonista de Troilo en el año tal. Realmente, desde mi punto de vista, no sirve para nada, muchachos. Entonces, en este ciclo vamos a dedicarnos a la gente que le gusta bailar o que quisiera bailar tango. Entonces, estos videos, este ciclo, se trata de analizar recursos musicales que nos pueden servir para bailar. No está hecho para alguien que simplemente lo quiere escuchar o para un músico. No está hecho para ganar un premio en composición esto, sino que está hecho para poder bailar, para poder sacar algunos yeites y bueno, aprovechar un poco lo que es este mundo de la música y o de la musicalidad, como se le llama también. Entonces, no van a haber prácticamente nombres propios y tampoco el tema de los años y ese tipo de cosas. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esto? Porque si nosotros vamos a bailar, o si nuestro objetivo es bailar, nuestro cuerpo no entiende esas cosas, no entiende ese tipo de información, ni de información numérica, ni de nombre, ni de nada. El cuerpo entiende de sensaciones. Entonces, la verdad es que me parece que no sirve para nada hablar de cuestiones, son anécdotas solamente. Entonces, la verdad es que me parece bastante choto, si vamos a hablar de música, ese tipo de cosas, dedicarnos a cosas que realmente no nos sirven para nada, ¿sí? Entonces, me parece interesante arrancar ya con ese tipo de aclaraciones, como para que nos manejemos con cierto criterio.
Así que bueno, si ustedes en el caso de los streamings quieren preguntar, recuerden que es el jueves, los jueves a las 7 de la tarde, hora argentina, 12 de la noche, hora de España, ¿sí? Si ustedes quieren preguntar algún tipo de cosas, bueno, alguna que otra vez lo contestaré, pero no es el centro de este tipo de videos, de streamings, saber los nombres de las personas y ese tipo de cosas, sino lo que importa es el estilo, son los lenguajes que están adentro de cada uno de esos estilos, son los recursos que se usan y para qué nos pueden servir, qué tipo de cosas podemos hacer. La verdad es esa, el objetivo es ese, que sea algo aplicable, ¿sí? Entonces, esto sale bajo el canal Tango for All, Tango 4 All se escribe, que es un canal que hice para que todos tengan acceso a, en distintos idiomas, a tutoriales, a streamings, a análisis de tangos, como es en este el caso, a podcast, a pequeños ejercicios de entrenamiento, cosas así, que todo lo que nos pueda llegar a servir para desarrollar el baile. Entonces, bueno, las aclaraciones están hechas, ¿sí? Entonces, empezamos. Ese fue el primer punto, el tema de esas aclaraciones que son importantes como para tener un criterio. ¿Qué es lo que sirve y qué es lo que, por lo menos en mi criterio, no sirve para nada, ¿sí? No vamos a hablar en una... Existe una terminología para músicos, que es la que nosotros músicos manejamos, y también existe una terminología que no sé bien de dónde salió, pero que son las que usan los bailarines. Este tipo de diferencia existe desde la antigüedad. Hay unas crónicas muy buenas sobre la discusión que había entre un bailarín muy famoso llamado Nijinsky y un músico muy conocido llamado Claude Debussy, que se agarraban así, se agarraban a los sopapos por temas de terminología. Y esas cosas siguen pasando. Yo las veo después de estos últimos años, que muchas veces se nombran cosas en el lenguaje del baile que no son demasiado exactas con respecto, si uno lo ve desde un punto de vista musical. Entonces, primero, si nosotros vamos a hablar de música, tenemos que hacerlo con una terminología musical, pero no es musical para músicos, o sea, no es tan específica ni tan teórica. No va a ser una manera teórica a la cual vamos a abordar este ciclo, sino más que nada aplicado para que cualquier persona que no haya estudiado música lo pueda entender. Pero la idea es que ustedes, no solo muchos de ustedes enseñan, muchos de los que están conectados ahora enseñan, a muchos me los he cruzado en las giras, y lo que veo también es que hay muchas preguntas con respecto a los nombres de las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas las vamos a hablar también en este tipo de video. Así que no se olviden de suscribirse al canal. Y bueno, así tienen las notificaciones y los videos y todas las novedades. ¿Sí? Cualquier cosa me contactan por las redes sociales. Entonces, bueno, vamos a empezar. La segunda parte de este video tiene que ver con la letra. Vamos a hablar un poquito de la letra de Mandria, de este tangazo. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que tenemos que entender que este tango está, así como muchos, y en especial este tipo de tango en las versiones de D'Arienzo, tienen muchísimo lunfardo, ¿sí? Entonces, no es español el idioma que se maneja acá, no es argentino, sino que es lunfardo. Encima es un poco más complejo todavía. Entonces, como la idea no es darles una explicación literal de la letra, pero sí más o menos darles una idea general de qué se está tratando esto, que es muy sencillo, es muy fácil, pero bueno, vamos a verlo un poquito. Entonces, yo voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar una partitura que es un modelo para que ustedes más o menos vayan siguiendo, en el caso de la música, para que vayan siguiendo el cursor rojo que yo tengo preparado para que ustedes puedan ver, y en el caso ahora de la letra, la idea de esto es que ustedes puedan tener una idea de la estructura también, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Entonces, primero, la primera parte empieza, le dice,
el cantor en este caso, ¿no? Echagüe, le dice a la persona con la que está hablando, ¿no? Dice, tome mi poncho, no se aflija, si hasta el cuchillo se lo presto, le está diciendo. Entonces, vamos a arrancar. Le dice, toma mis cosas, toma mi ropa, hasta te presto el cuchillo si vos querés. O sea, ya arrancamos mal. Estamos en una discusión entre dos personas, al cual una le dice a la otra, mira, te doy todo lo que tengo encima, total, me importa un huevo, te voy a cagar a trompada lo mismo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, seguimos. Dice que en la cacha que usted elija es de huir, y en fija no pondré mal gesto. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Le está diciendo, no sé si pueden llegar a ver la letra de acá. Estamos por acá. Cite que en la cancha que usted elija, he de ir y en fija, no pondré mal gesto. ¿Qué le está diciendo? Vos elegí el lugar, si vos querés, yo voy. No te voy a poner mala cara. Para mí no tiene ninguna importancia. ¿Sí? Etcétera, 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 etcétera. Seguimos. Entonces, en la segunda parte, esta estrofa, D'Arienzo decidió obviarla. ¿Sí? Recordemos que en el tango, en la música popular en general, pero mucho, mucho más en el tango, se ve que los arregladores, o en este caso los directores de una orquesta, deciden cuáles son las partes que van y cuáles no. ¿Sí? Entonces, recordemos que los tangos nunca están enteros. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es agarrar partes, pequeñas partes. ¿Por qué pequeñas partes? Porque si no, duraría 5 minutos cada tango. Y la idea es que sea un... Bueno, la idea fue ya desde ese momento, un tiempo que no solo para las milongas esté bien, o sea, entre 2 y 3 minutos, 13 minutos y medio está bien, para las discográficas está bien, para los músicos está bien, o sea, es bastante fluido, es bastante light, digamos, y nos rinde a todos, digamos. Entonces, todos ganamos con una temporalidad corta de los tangos. Entonces, lo que se hace es elegir de estas tres partes, por ejemplo, que tiene este tango, en realidad se está eligiendo una y pico, ¿sí? Una y un 40% más de la otra. Entonces, la segunda parte se obvió. Toda esta parte no se canta. La tercera parte, que es lo que dice uno bis. ¿Por qué uno bis? Porque musicalmente esta, la primera parte, uno bis, ¿sí? Es igual a la 1, ¿sí? A la primera parte. Musicalmente la estructura es la misma, ¿tá? Entonces, se le dice bis, ¿sí? Para poder diferenciarla, para no llamarle 3. Pero empieza desde acá. Esta es mi marca y mi sujeto. ¿Para qué pelear con un hombre mandria? Váyase con ella. Mandria, si ustedes googlean, ven el italiano, ¿no? Que es, está referido a alguien sin valor, ¿sí? A un cobarde, digamos. Entonces, váyase con ella la cobarde, dígale que es tarde, pero me cobre, está diciendo. Este es otro de los casos en los cuales el problema vino por una mina, digamos. Entonces, él lo que le está diciendo al tipo es, bueno, anda, a vos te puedo dar una paliza de parado si quiero, y anda, llévatela, total, me importan los dos un huevo, eso es lo que le está diciendo. Entonces, esto tiene que influir en el carácter de lo que estamos bailando, por supuesto. Porque no es un tango romántico. Esto no es un bolero, esto no es salsa, no es que somos todos felices y ya está. Acá está todo mal, ¿sí? Entonces, ahora cuando empecemos a analizar la música nos vamos a dar cuenta que todo tiene un tipo de carácter, todo tiene un sentido de por qué están hechas las cosas. Y vamos a ver en qué influye el tema de la acentuación de la letra, en qué influye la rítmica, y vamos a ver las melodías también, ¿sí? Entonces, voy a poner un poquito del tango otra vez, a ver si le podemos empezar a prestar atención a la letra. Thank you.
muchacho no se aflija, si hasta el cuchillo se lo presto. Siente que en la cancha que usted elija he de ir y él fija, no pondré mal gesto. Yo con el cabo en mi rebenque tengo de sobra pa' cobrarme. Nunca he sido un maula, se lo juro, y en ningún apuro me sabré achicar. Entonces, bien. Ahí está, listo. Entonces, termina diciendo, nunca he sido un maula, se lo juro. Está buenísima la letra. Entonces, pudieron notar que el cantor en este caso no es un cantor lírico, digamos, ¿sí? No es un tipo así romántico, estirado, así con toda la voz flexible, digamos. No, este es un cantor de un carácter absolutamente chamullero, aguerrido, ¿sí? D'Arienzo elegía cantores así como estos para o como el Aborde, por ejemplo, para darle un poco más de energía al asunto, ¿sí? Para darle más fuerza, más dramatismo, pero con fuerza, no es un dramatismo así llorón. Entonces, bueno, este es un tipo que es como si te estuviera hablando al oído, ¿está? Entonces, más que cantar, está recitando, te está hablando. Este tipo es un conversador del tango, ¿sí? Impresionante, Echagüe, impresionante. Entonces, vamos a arrancar con la música, ¿sí? Entonces, yo tengo acá preparado. Esta es una partitura absolutamente básica. La encontré, bueno, las partituras que tenía acá en la computadora. Y lo más importante de todo esto es que no es que leamos una partitura y que analicemos una partitura como si estuviéramos en un conservatorio de música, ¿no? No es esa la idea. La idea es justamente que ustedes puedan, cuando yo ponga play, que ustedes puedan seguir acá el punto rojo, el cursor, que ustedes puedan seguir más o menos para que tengan una idea por dónde vamos, ¿sí? Para que vean cómo está escrito, ¿sí? Para que vean que realmente lo que está sonando existe de alguna manera, ¿sí? Entonces, en el tango, así como en un montón de con mucha música popular, no solo del siglo pasado, sino de muchos siglos anteriores también, lo que se escribía era una noción, era más o menos una versión muy básica, muy, muy rudimentaria, y después los músicos empezaban a meter un montón de cosas que tiene que ver con la interpretación, con el estilo, con la capacidad que tenía ese mismo músico también para meterle parte de su visión de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una partitura del compositor y el arreglador, en este caso que va a ser D'Arienzo, que es su versión, que sería su visión del mundo musical, es completamente distinta a la versión de otro orquestador, ¿sí? Hay muchos tangos que están hechos por Di Sarli, por Tanturi, por orquestas que no son parecidas. Entonces la versión es completamente distinta, parece otro tango directamente, ¿sí? Entonces justamente eso tiene que ver con la visión de las cosas, con la perspectiva, con la manera, con una cuestión expresiva también, ¿no? Del arreglador, digamos, del director, que es el tipo que le decía a los arregladores, bueno, esto va por acá, esto va por allá. Entonces, tengamos en cuenta eso, que lo que suena no es literal lo que está escrito, lo que vamos a ver escrito. Lo que está escrito es un modelo para que ustedes puedan guiarse. Y después los músicos le van metiendo un montón de cosas que tienen que ver con el estilo, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Entonces lo que voy a hacer es, yo voy a poner play acá, voy a poner el tango y vamos a seguir la melodía. En las partituras nosotros tenemos, esto es una partitura de piano como está acá, ¿no? Como dice acá, la parte de arriba de este pentagrama, la parte de arriba sería la parte melódica, que sería la mano derecha del pianista. Y la parte de abajo, que está en otra clave, serían los acompañamientos. Eso, los acompañamientos no nos interesan lo más mínimo a nosotros, ¿está? En este momento. Lo que sí nos interesa es tener una idea de cómo está escrita la melodía, nada más. Solamente eso, ¿sí? Entonces, ¡pam! Vamos bien para atrás. Síganme.
hasta ahí vamos. Hasta ahí tenemos ya la primera parte, ¿sí? Lo que se llama la primera carilla. Entonces, si ustedes se fijan. O sea, tenemos la misma frase en realidad. Esto es lo mismo que esto. Si ustedes se fijan a nivel visual, nosotros tenemos acá esta figura. Esto se le llama síncopa a este tipo de figura. Muchas veces he escuchado hablar que la síncopa es una... Hablan de la síncopa como si fuera... O se habla, mejor dicho, de la síncopa como si fuera una figura... en realidad no es una figura, son muchas. Hay muchas síncopas, ¿sí? Hay muchas figuras que se llaman síncopa. Es un grupo. ¿Estamos? Eso está claro. Esta que nosotros tenemos acá es una, que es la básica, ¿sí? La que puede verse en mucha música popular, ¿tá? Entonces... Tenemos una síncopa acá y tenemos cuatro semicorcheas. Después tenemos dos corcheas y esta última va con un arco acá que se llama ligadura. Es una ligadura de prolongación. ¿Qué significa eso? Que esa nota dura más. ¿Está? Listo. Nada más. No voy a dar detalles porque no estamos en una escuela de música. ¿Está? No estamos en un conservatorio en este momento. Así que lo que importa es que ustedes puedan entender la melodía, el movimiento de la melodía. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos una estructura, dos y tres. Acá. ¿Está? Después tenemos en la siguiente frase, fíjense que es la misma. Nosotros tenemos la misma síncopa, el mismo grupo de cuatro semicorcheas y el mismo grupo ligado atrás. Entonces, ¿qué significa? Que está diciendo lo mismo. Está diciendo, por ejemplo, yo le digo a ustedes, hola, ¿qué tal? Soy Alejandro. Entonces, yo no estoy muy seguro si me escucharon o si me entendieron o no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo repito. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro. Entonces, no solamente lo estoy cambiando, repitiendo, sino que lo estoy cambiando, ¿sí? Lo estoy diciendo un poquitito más agudo y con una dicción completamente como más colorida, digamos. Bueno, eso es exactamente lo mismo que está pasando acá, ¿sí? Nosotros tenemos esta nota que está acá, o sea, esta frase, esta primera frase empieza con un fa, ¿sí? Entonces tenemos un fa acá. Sería fa sostenido por la clave que tenemos, pero no nos importa, ¿está? Este tipo de detalles los digo simplemente es como una especie de resabio por ser profesor de música. Pero nada más, no les sirve para nada que yo les diga este tipo de cosas. Entonces, empieza con un fa. Sigue bla 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 y termina con un fa. O sea, cierra con la misma nota con la que empezó. Pero después empieza con un si. ¿Qué está diciendo? Empieza con un si y termina con un si. Entonces, ¿cómo puede ser? El tipo está haciendo lo mismo, pero lo trasladó. Entonces, vamos a ver la distancia que hay. Fa, sol, la, si. Una cuarta. Entonces, está empezando la segunda frase, que es la misma que la primera, pero una cuarta hacia arriba. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve todo esto para bailar? Para nada. No nos sirve para nada. Eso es lo que quiero que entiendan. No sirve para nada este tipo de información. Pero se las doy igual porque... es como para empezar, ¿sí? Como una especie de introducción. Entonces, el tipo está insistiendo con algo, ¿sí? Se está presentando y después insiste, ¿sí? Pero de una manera distinta. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Vamos a ver el ritmo que tiene. Va. Ahí va. Bien, listo. Y ahí tenemos la contestación final, que es esto que está acá. Pa 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 pam 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 para pam 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 pam. Listo, ya está. Entonces. Contestación. Para pa 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 pam pa. Bueno, entonces. A esto vamos a ver un poquito qué es lo que está diciendo, ¿sí? ¿Qué materiales musicales tenemos? Tenemos una parte que es el ritmo, digamos, o el metro, o el tempo, ¿sí? Mejor dicho. Entonces, miren el tempo de esto. Absolutamente regular. Sigue. Sigue. Bien, perfecto.
absolutamente regular. Y ese tempo va a seguir por todo el tango. Por todo el tango y por todos los tangos de D'Arienzo, que son de este estilo, son todos iguales prácticamente. ¿Sí? Las letras hablan más o menos de lo mismo. El cantor recita, habla, arenga de una manera bastante similar. Y el ritmo es prácticamente muy, muy similar, digamos, ¿no? Para los DJs. Es muy lindo, por ejemplo, cuando vos pones música y vos te puedes armar como una especie de un grupito de cuatro tangos en una tanda que son, podrían estar diciendo prácticamente lo mismo, pero desde esquinas de Buenos Aires completamente, como desde esquinas enfrentadas, digamos, o desde la esquina de al lado, puedes contar una historia muy similar. Entonces vamos a ver los criterios. ¿Qué podemos hacer en el baile con toda esta parte? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es apegarnos a ese tempo, ¿sí? Que es lo más fácil para empezar. Entonces, no es que nosotros empezamos a bailar inmediatamente cuando empieza a sonar. Eso no es así, o si lo hacen, no lo hagan más, ¿sí? Primero, nos abrazamos con la otra persona. Y ahí, unos segundos después, empezamos. Entonces, yo lo que diría es empezar a movernos cuando el cursor está más o menos por acá. Estamos ya. Más o menos por acá, ¿tá? Entonces yo lo que diría es dejar pasar la primera. Tal vez dejar pasar la segunda también y después ya empezar. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo lo que diría es empezar por lo más fácil siempre, lo más calmo, ¿sí? Lo más tranquilo. Entonces lo que podemos hacer es, o empezamos haciendo cambios de peso, o empezamos haciendo pasos, ¿sí? Pasos no me refiero a secuencias, sino a pasos literalmente, ¿sí? Entonces podemos empezar con un paso, dos pasos para adelante, un paso para el costado, pequeños pasos en distintas direcciones, ¿sí? Pero algo bien sencillito como para ir sintiendo el cuerpo de la otra persona también. Entonces, empecemos por nada complejo, ¿no? Porque él tampoco lo está haciendo, los músicos tampoco lo están haciendo. Están empezando con lo más rudimentario, ¿sí? Esto es el manual, es como el ABC del manual, ¿sí? Está haciendo lo más sencillo, lo más básico. Está empezando de una manera en la cual todos lo podemos entender, ¿sí? Entonces, sigamos. Empieza. Bien, ahí empezó como un nuevo discurso. Pa para va. Para 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 para. Pa para 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 para. Entonces, vamos a ver cómo continúa eso.